Realmente eh, ha sido una sorpresa porque empezamos con muchísima ilusión, sin grandes pretensiones, pero uno cuanto más conoce la perfumería se da cuenta de que no difiere tanto con el mundo de la música. Eh, cuando uno habla de perfume se habla de, de notas, de acordes, eh, al fin y al cabo es una composición ¿no? donde uno termina con una obra y, se, y en eso tiene muchísimas similitudes como cuando hago mis canciones. ¿no? La verdad que sí una sorpresa. Estamos celebrando porque, porque ha sido impresionante. ¿no? La unión con Puch, lógicamente, es la mejor de las familias ¿no? en el mundo de las fragancias y, y ir de la mano de ellos ya, ya te facilita mucho las cosas. ¿no? Uno, me gusta involucrarme mucho y, y, y que tenga algo que ver conmigo los perfumes, ¿no? estar en, en la elaboración, ¿no? muy, muy junto a, a los profesionales. Y la verdad es que he vivido esto con muchísima ilusión y nos ha sobrepasado a todos. Ha sido un éxito tremendo y estamos muy, muy muy contentos mira realmente eh, estar eh, con, con las grandes perfumes no que ya que ya llevan años funcionando y estar eh, siendo uno de los perfumes más vendidos de, del país es es algo impresionante además ver que, que tus perfumes no se canibalizan entre sí no que, que las personas les estás dando perfumes para, para diferentes momentos del día no más para la noche después de hacer deporte más frescos para mujeres para todo eh, uno no sabe pero cuando se deja llevar por los que realmente sí saben ¿no? y simplemente pues aporta su personalidad pues la verdad es que las cosas van saliendo y sale mucho más fáciles ¿eh? bueno muy mío con la que empezó eh, creo que la tengo muchísimo cariño porque porque ha tenido mucho éxito porque la gente me lo transmite así les gusta mucho y, y es con la que empezó todo ¿no? pero tenemos grandes proyectos y tengo eh, una cosa en puertas que todavía no puedo hablar no me lo permiten pero que, que va a ser eh, eh, bueno, pues un proyecto muy importante para mí porque, pues que es diferente, se escapa un poco a, a este tipo de aromas que, que hemos trabajado y, y tengo muchísimas ganas de que la gente lo tenga ya en sus casas y en sus manos. Pues es el tipo de olor que a mí me gusta, ¿no? Me gustan los olores dulces, pero sin ser pesados, que, que sean eh, fragancias amables, que, que, que sea un olor rico pero fresco, limpio. Eh, es el tipo de, de perfumes que yo me pongo, ¿no? que, que a mí me gusta, ¿no? y tener mi perfume ¿no? y sentirme tan contento, orgulloso y, y que tenga tanto que ver conmigo, porque es el que yo uso, tú me hueles a mí y es el que, el que uso, ¿no? y cuando es, es muy fácil, ¿no? porque uno cuando habla con, con Gregorio, ¿no? que es una de las mejores narices de, del mundo de las perfumerías, ¿no? y le explica, me gusta este tipo de perfumes, y te explica el porqué y lo entiendes, es... ...es realmente bonito... ...creo que es un, un mundo muy desconocido para, para la mayoría... ...la gente ve, le gusta un perfume y ya está... ...pero si a más es, es realmente mágico... ...o sea, la cantidad de, de cosas, de, de proceso... ...que, que lleva hasta, hasta llegar a, a un olor, ¿no?... ...a mí me gusta este tipo de olores... ...y por eso me siento tan cómodo con ellos. Bueno, yo creo que soy una persona... ...alegre, positiva... Eh, ...dicen de mí que soy natural... ...menos mal... <laughs> ...pero soy una persona que... ...que me gusta generar buen rollo a mi alrededor... ...que me gusta sonreír... ...que soy muy vital, soy, tengo mucha energía... ...soy una persona hiperactiva... Eh, ...y soy una persona que... Eh, ...sin dobleces... ...las cosas las, las digo como las siento, como las pienso... ...no, no sé tener doble cara y... y ...esa es mi personalidad... A algunos les caeré bien y a otros... ...y a otros pues no tanto... ...es una carta de presentación importantísima... ...o sea, tu, tu imagen... ...tu, tu ropa... Tu pelo, tu aroma es la, la primera carta de presentación de, de una persona. Creo que es básico. Creo que un mal aroma no az, que no aciertes eh, genera un rechazo. Te puede gustar una persona, ¿no? Pero acercarte a ella un olor que sea demasiado intenso o que no pegue o que no sea la gama de, de aromas que a ti te gustan eh, es tan importante como que te genera un rechazo. ¿no? Es como es la personalidad de, de cada uno. A mí me seduce la bondad, la verdad, la, la justicia, las personas buenas, las personas que, que hacen bien, que suman, eh, las positivas, las negativas, pesimistas. Si pueden ser lejos, por favor, lejos porque al final contaminan. El olor de mi hija por las mañanas es brutal. El olor de, de mi mujer, el olor amar de mi pueblo, todos los aromas que que me recuerdan a, a donde yo nací, donde crecí, donde soñé soñé con ser quien soy, eh, donde me encanta volver, ¿no? siempre hay un, hay un paseo en la barra, el Espigón que sale al mar, donde ves toda la playa de mi pueblo, donde muchísimas veces me iba con la guitarra, con los amigos, ¿no? me interrumpían las olas a, a tocar, a cantar y a, y a jugar a ser artista, ¿no? y, y una vez después de 14 años, ¿no? con la carrera que he consigo tener, ¿no? y en la que seguimos además de una forma muy bonita, pues pues todos esos aromas están, me han hecho ser quien soy y, y siempre vienen al, al recuerdo, están grabados en el corazón. Bueno, realmente tenemos un repertorio muy redondo porque estamos hablando del que dicen, ¿no? Yo también lo siento así, ¿no? Pero es la primera vez que público, crítica, eh, que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en que es el mejor eh, trabajo de, de toda mi carrera, pues... Eh, junto con los grandes éxitos que ya he tenido con, el, con, las, con los otros discos ¿no? que ya llevamos nueve álbumes editados, pues realmente está muy compacto, la gente me ve de otra manera, conocen un poco más al músico, me ven tocando canciones a piano y voz, la gente no sabía que yo tocaba ese instrumento que le he retomado ¿no? después de años, ¿no? me he puesto las pilas y ese amor de verano, ese bonito reencuentro ¿no? con él, me siento muy cómodo, me genera un colchón a la hora de componer grandioso más que la guitarra incluso no pues la gente me, me ve de otra manera mucho más pausado nos vamos haciendo mayores pero seguimos teniendo muchísima energía no hay un poco momentos para todo en el show